Y muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien, porque desde muy que desde vuelta de un video más y estamos en un nuevo episodio de Assassin's Creed Unity y vamos a hablar con Elise, que ya nos hacía falta, ¿saben? O sea, ya nos hacía falta en realidad verla en los videos. El día de ayer se dio el día donde volvimos a ver a Elise, pero en esta vez vamos a tener más contacto con ella. Contacto. Buenas tardes y gracias. Tras la fuerte condena del Papa de Roma, estamos aquí para hablar de religión. ¿Tiene esta un lugar en la revolución? Bueno, por supuesto que lo tiene. No es bueno, que arruina la religión. Has estado muy ocupado. Buscando al hombre que asesinó a tu padre. Sí. Buena suerte. Ha matado a la mayoría de mis aliados e intimidado al resto para que se calle. Estoy igual que hace 2 años. Lo he visto. ¿Qué? Lo que quiero decir es que debemos examinar. ¿Cuándo? ¿Dónde puedo encontrarlo? No estoy seguro de que sea buena idea. Quiere matarte, Elise. ¿Y qué? ¿Quieres protegerme? Quiero ayudarte. La hermandad tiene recursos, hombres. No lo dirás en serio. No confío en los asesinos. Es una estupidez abandonar la sabiduría simplemente porque es antigua. Deberíamos olvidar también cómo cultivar el trigo o cómo escribir buenas palabras para que otros puedan leerlas. ¿Y confías en mí? No debemos abandonar a Dios solo porque no sea moderno. No he cambiado tanto, Elise. Soy el mismo chico que distraía a los cocineros mientras robabas comida. El mismo que te ayudó a saltar el muro en aquel huerto plagado de perros. De acuerdo. Llévame a tu hermandad. Escucharé su oferta. Oferta quizás sea excesiva. Ok, este es el momento como cuando tienes que presentar a tu novia con tus padres, pero en este caso son asesinos y es una hermandad que está en enemigo contigo y creo que no es la manera más correcta de presentar a tu novia con tus padres. Bueno, el caso es que él es huérfano, así que no hay ningún problema, pero no creo que es muy conveniente presentar a tu novia con asesinos, ¿verdad? Yo quiero pensar eso, porque si tú presentas a tu novia con unos asesinos, pues como que no te va a querer mucho. ¿Esa es? ¡Maldita templaria! ¿Pero qué hace? ¿En serio? Son un poco paranoicos en cuanto a la seguridad. 2 giros a la derecha, 73 pasos, una escalera de bajada, izquierda y derecha. ¿Se me olvidó algo? ¿Y ahora qué demonios hiciste, Soquete? Los templarios han ordenado su muerte. ¿Y decides traerla? La hermandad tiene recursos, hombres. ¡Cállate! Vaya, ¿quién nos visita? ¿Cómo estás, amigo? Mi nombre es... ¡Oh, por el amor de Dios! ¡Es ridículo! ¡Quítenle la venda! Mi nombre es Elise de la Serre. Mi padre era François de la Serre, gran maestre de la Orden Templaria. He venido a solicitarle su ayuda. Continúe. Mira vos. ¿Debemos volver a discutir esto? Debemos, y lo haremos, Maese Quimard. Si no aprecias la conveniencia de que la hija de François de la Serre nos debe un favor, temo por nuestro futuro. Continúe, Mademoiselle de la Serre. Ah, ya vamos. No son los hombres a los que recurriría normalmente, monsieur. Pero mi padre ha muerto, al igual que mis aliados en la Orden. Si debo acudir a los asesinos para vengarme, que así sea. ¡Hablar, mi trasero! ¡Esto es un truco! ¡Para hacernos bajar la guardia! Deberíamos matarle y enviar su cabeza como advertencia. ¡Belek! ¡Basta! Obviamente esta discusión debe mantenerse en privado. Si nos disculpa, Mademoiselle de la Serre. Por supuesto. Agnó, deberías acompañarla. Seguro que tienen mucho de qué hablar. Hola, amigo mío. Obviamente tenemos mucho de qué hablar. La verdad es que es una situación muy, muy complicada, ¿saben? Demasiado complicada.
O sea, si tú sabes toda la historia de Assassin's Creed, yo por lo menos sé la del 2, la del 1, la de esta, por ejemplo. ¿Saben? Entonces entiendo más o menos cuál es la situación entre los templarios y los asesinos, pero es una situación muy complicada el hecho de ver a una templaria en un lugar donde los asesinos están seguros, ¿saben? Ahora ya no lo están, porque una templaria acaba de irrumpir sus aposentos sagrados. Ok. Perfecto, vamos a seguirla. Salió Vamos a ver casi qué tan bien pasa. como esperaba. Dales tiempo. Mirabeau logrará convencerlos. ¿Crees que lo encontraremos? Después de todo este tiempo. Ratero, Su espérame. suerte no durará para siempre. Ahorita te alcanzo. François Germain creía que la Fanier era. François Germain. ¿Sí? ¿Dónde está? Su tienda está en Rue Saint-Antoine. ¿Por qué? Ok, pues vamos ¡Elise! corriendo. ¿Cómo le encanta correr, en serio? Venga, ¿Pero venga, a dónde venga. vas? Ven, niña. Ven. Por aquí, perfecto. No se pueden vestir aquí. Siempre cuando vas a atrapar a un ¡Más ratero, le despacio! pones embestir y lo embiste, ¿saben? Yo quiero embestirte. Feliz, ven que quiero embestir. Ven, por favor. Cuidado. En realidad yo soy más rápido que ¿Qué ella, estás ¿saben? haciendo? Pero no sé por qué se queja tanto de que estamos por aquí. Vean, o sea, soy mucho más hábil que ella y vean, ya la adelanté. Te gano. Ok, no, que avance. Uno. Acabas de ¡Elise! distraer ahí. Cuidado. Pero baja, por Dios. Bueno, le doy un poco de ventaja para que avance, ¿saben? Porque yo la rebaso, obviamente. No, no fue porque no controlo muy bien a estos hombres. ¡Espérame! Muérete ya. No. Quítate. 38, ¿en serio? ¿Tantos metros ya avanzó? Ven, chica. ¿A qué viene eso? Arnaud. François Germain era el lugarteniente de mi padre. ¿Cómo? Fue expulsado de la orden cuando yo era niña. Algo sobre unas ideas totalmente heréticas y Jacques de Molay, no estoy segura. Pero debería estar muerto. Murió hace años. ¿Alguien se lo ha dicho? Tengo interés en hacerle unas cuantas preguntas. Yo también. Pues vamos a hacer preguntas. Si sigo haciendo eso, yo creo que me convertiré en reportero de Televisa o TV Azteca, ¿saben? Tantas entrevistas, saco la verdad. No, hombre, me pagarían un montón por cada nota que busco, ¿saben? Vacío. Está vacío. Vista de águila. Arriba. Ahí es donde Olfato de estamos. perro. Vamos. Yo sé que mucha gente conoce esa Quizás ni canción. siquiera sea el mismo O Germain. probablemente no, y ¿Alto? nada ¿Pelo más. gris? ¿Ojos de colores distintos? De acuerdo, quizás sí sea el mismo Germain. Ok. Perfecto, vamos a ver. En serio, si no conocen esa canción, pues, o a lo mejor la recuerdan y no saben cuál es de Calle 13. No es Parece que me que guste no hay Calle 13, nadie. pero la canción me gustó, ¿saben? ¿Qué pasa? Uy, Elise. Elise. No, ¿por qué Elise, no puedo no caminar? me digas. ¿Es una trampa? Cuidado. ¡Ojo! Es una trampa. Vaya, vaya. Miren Yo te quiénes cubro. son. Mátenlos. Ojo, que me mata el otro, Cálmate. Cálmate. Muerto ya. Sí, perfecto. Muerto ahora sí. Y tú también. Muerto ya. Ok. Feliz. Qué sexy te ves así. Agresiva. Vaya, fue vigorizante. Como aquella vez en Marsella. Esta vez con un poco más de sangre. Aquí no hay ni rastro. Debí imaginar que su farsa no se sostendría. Y lo volvemos a perder. Quizá no. Sigamos buscando. Cerrada. Quizá podamos hacer eso. Bueno, por eso el recorrido oficial no pasa por aquí. Arnaud, mira. Es él. El canalla que mató a mi padre. Debemos decírselo a Mirabeau. En cuanto.
Me ocuparé de esto. Nos vemos en la hacienda de Mirabeau. Vamos, vete, que yo te cubro, como siempre, ¿sabes? Ok, agáchate. Vamos a matarlo. ¿Puedes verlos? Muerto. En la perfecto. Ventana del otro lado. Ok, espera, que los vuelvo locos, ¿eh? Que los vuelvo locos. ¡Cuidado! ¿No tengo, en serio? Ah, ¿por qué? Vamos de este lado ahora. Cuidado. A ver. Enloquecedoras, no tengo, en serio. O sea, ¿cuántos utilicé o qué? ¡No veo el punto! Ya lo veo. La cabeza, directo a la cabeza, ¿por qué no? Muerto. No, que me ven. Ahí hay un hombre, pero no creo que le pueda dar. No puedo. A lo mejor con la hoja. No, tampoco. No, va a ser imposible. Ahí hay otra. Ok, aquí sí. Con la hoja. Pum, muerto, perfecto. ¿Dónde más? Por ahí. No, pero escóndete en el otro, por Dios. ¡En el otro! ¡Otro puerto! Lo peor es que no se descubre rápido, que eso es lo peor, se lo juro. Y hay gente viendo, observando eso. Cuidado. Entramos de nuevo a la cabeza y muerto. Muy bien. Y se acabó. ¿Qué, Elise? ¿Qué acaba de pasar con Elise? Me la han quitado. Iniciado. Torre al habla. ¿Me recibes? Sí, un poquito. Excelente. ¿Lo encontraste? François Thomas Germain. Gran maestre de los templarios. François Thomas Germain. Según nuestros datos, es el segundo sabio que asciende al rango más elevado. Una tendencia preocupante. Hasta que sepamos más sobre Germain, sigue con Arnaud. Quizás sobrevivió al gran maestre y pueda llevarnos hasta su tumba. Desconecta. Ok. No sé qué acaba de pasar, pero bueno. Está bien. ¿No hay gente? Ah, sí, hay gente. Uf. Dije, ya todos acaban de desaparecer ahorita mismo. Ok, 12 minutos, está bien. Así que vamos a continuar con la siguiente misión. Que es por aquí. Vamos al café, rápidamente. A ver si ya nos dieron un poco de dinero y ya podemos comprar algo más interesante que nos dé vida y armadura. Porque ya ven cómo nos destroza la vida, ¿saben? A lo mejor esta vez compraría de la cintura, para poder obtener más cosas como balas y todo eso. Creo que eso sí se aguarda ahí. No, de las medicinas, las hojas y todo eso. Que es lo que necesito también. Porque, o sea, muy pocas hojas puedo mantener ahí de las enloquecedoras. O sea, es muy malo eso. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Esperemos un poquito a que cargue esto. Y a ver qué tal nos va. De hecho, ahorita mismo tengo que terminar de grabar esto. Y ahora sí a ponerme a editar el siguiente video de Assassin's Creed, que son 3 capítulos antes, ¿saben? Entonces, es muy raro eso, en verdad, tener que estar grabando y subir lo de antes, pero bueno. Me funciona mucho porque no pierdo mucho tiempo. Ok, todavía no puedo recoger. Bueno, vamos a esperarnos un poco. ¿Cuánto dinero tengo? Muy poco, ¿eh? Todavía muy, muy poco. Vamos a ver, personalización de personajes, selección de equipo, creo que sí es aquí, ¿no? Con la cintura. En esto, a ver, medicina, sí, aquí es. Munición extra, pero no me sale lo de las esas cosas, Creo que eso va con el guante. O sea, sería muy interesante comprar uno que me dé mucha salud, como por ejemplo eso, salud y sigilo. Que son 140,000, muchísimo. Además me da muchas ganzúas y todo eso, así que está bien. Y creo que el antebrazo es lo de las armas, ¿no? Lo de... aquí está, sí, hojas fantasma extra y hojas enloquecedora extra, que son 4. Y después, para mejorarlo, me da 5. Pero no me da mucha salud, que es lo malo también. Yo quiero salud. Velocidad de revivir. Salud, por Dios, dame más salud. Hojas fantasma... No me da mucha salud estas cosas, Eso es lo malo, no me da salud. El que me da más salud es este, pero no hay nada de las hojas ocultas ni nada de eso. ¿Y esto cuánto me da? Me da bastante salud eso, Bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer después. Así que vamos a continuar con la siguiente misión. Buenas tardes. Ese es el objetivo, ¿saben hacer? Ok, ya tenemos para recoger ingresos aquí. Eso es lo que quiero hacer, o sea, por lo menos 2 misiones por capítulo, porque si no, esto se va a tardar demasiado. Buenas ganancias. Vamos. Tendría que también hacer lo que dure un poco más de tiempo, pero ya saben cuánto tarda la renderización de los videos. Entonces me llevaría todo el día renderizando los videos y no podría hacer nada más de la computadora.
Podría pasar los videos a mi laptop y ahí renderizar otros videos, pero creo que la laptop no aguanta muchísimo eso. Ok, habla con Mirabel. Vamos a utilizar esto. Vamos por aquí, vamos por aquí. ¿Qué pasa con Elise? ¿Monsieur Mirabeau? Mirabeau, ¿qué pasa ahora? No sé qué está pasando ahora. Lo siento por quedarme callado, pero es que me dio comezón en mi oreja y me la tuve que rascar. ¿Elise? ¿Elise? ¿Qué es esto? Lo encontré ya así. Pero yo no... Por supuesto que no. Pero debo informar al consejo de inmediato. Ellos sabrán qué hacer. ¡No! Sabes que no confían en mí. Seré su primera y única sospechosa. Tienes razón. Claro que tienes razón. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues descubrir qué sucedió. No recuerdo mucho. ¿Qué fue lo que pasó? Por Dios, está todo muerto, ensangrentado. A ver, eso no es muy bueno, que salga sangre negra de tu boca, pero bueno. ¿Qué es eso? Es el arma que mató a tu padre. Es una insignia de los templarios. ¿Pero qué hace aquí? Sugerir lo que pasó. A ver, pues entonces debería de salir de la zona de... No sé, a ver... ¿Puedo hablar con ella? ¿No viste a nadie más a tu llegada? Solo el mayordomo. Me dejó pasar, pero no llegó a subir. Sin embargo, ya estaba aquí. ¿Viste a algún otro sirviente? No, a nadie más. ¡Ves a la tonto! aprovecha el momento, aprovecha el bug. Ok, examinar esto. Hay que examinarlo, por Dios. Está forzada, creo. No parece que la hayan forzado. Ah, no así está que forzada. Esperaba a su asesino. ¿Un invitado, quizás? ¿O un sirviente? Entonces, definitivamente no era ella, porque si no hubiera entrado a la fuerza. Ok, o probablemente ya estaba abierta la puerta y él se sintió mal, se acostó y no cerró la puerta. Puede ser también. Vamos a hablar con este hombre. Sí, señor. ¿Has estado aquí todo el día? No, señor. Llegué a las 4 para atender la entrega de vino semanal. ¿Llegó alguien más después? Nadie salvó a la joven pelirroja, señor. Subió directamente al estudio del maestro. ¿Y tú no has estado arriba? La entrega de vino semanal es considerable, señor. Ya veo. Gracias por tu tiempo. Ok, perfecto. Pues tampoco fue el mayordomo, al parecer. Y creo que ni siquiera sabe que está muerto. Vamos hacia abajo. Vamos a hablar con la persona que está aquí. No, no hay ninguna persona por aquí. A ver, por Dios, bájate de ahí. ¿Qué hace? Ok, ya. Vamos aquí. Bueno, el mayordomo, ¿se puede hablar con él de nuevo? Vamos a ver. No te vayas, quizá tenga más preguntas para ti. Claro, señor. Ok, perfecto. Era como una advertencia o algo así, a ver. No te vayas, quizá okay, tenga más mismo, preguntas para lo ti. Mismo, no importa. Claro, señor. Vamos por aquí. Ahora no sé dónde está la siguiente persona, ¿eh? ¿Está en la parte de arriba? Escena del crimen, vamos a ver. Vamos con este. Con este no puedo hablar, ¿verdad? No. Es que no podíamos desconfiar de Liz, porque si desconfiamos de Liz es un problema. ¿Hablar de nuevo con ella? Ahí vamos a hablar. ¿No viste a nadie más a tu llegada? ¿Otra vez? Solo el mayordomo. Me dejó pasar, pero no llegó a subir. A ver, la escena del crimen es aquí arriba, ¿no? ¿Se supone? ¿Viste algún otro sirviente? No, a nadie más. Ok, cerramos esto. Vista de águila, actívate. Vista de águila, ahora sí, perfecto. Esta cosa, examinar. Parece que esperaba a un visitante. ¿Quién? Maese Keimar. Ok, pues al parecer hay un compañero que quiso matarlo. Y eso no fue bueno. Esto. Es un pañuelo. Pertenece a una dama. Ah, sí. Que la mitad de las nobles de París son sospechosas entonces. Quizá alguno de los sirvientes lo reconozca.
Ok, perfecto. Ahora supongo que sí podría hablar con... Ah, no, todavía no. Hay otra cosa, esto. Una copa. Veneno. Déjame ver eso. Acónito. Difícil de detectar a menos que sepas lo que buscas. Popular entre los templarios, ¿o no? Y entre los que quieren asesinar impunemente. Pero sí. Ok, pues creo que lo asesinaron. Ay, espera. No, no quiero acusarla a ella, ¿sabes? No la quiero acusar, ¿saben? Ella es el amor de mi vida. ¿Cómo voy a desconfiar de ella? Voy a ir a ver al quemado este. No quiero problemas con Elise. Vamos a hablar con el quemado. Mata al mensajero sin que te vea. Me alegra verte, ciudadano. No, cuidado. Me equivoqué, lo siento. No quise hacer nada de esto. Muete ya. Dios. Siempre me equivoco con lo del mensajero, se lo aseguro. Vamos. Lo siento, se traba la transmisión. A ver, ok, ya, por Dios. Esto de la transmisión, no entiendo cómo hay momentos donde va muy mal y hay momentos donde va increíblemente y no entiendo eso. Yo no quiero acusar a Elise, así que vamos directamente para allá. No sé cuánto tiempo va de este video, pero bueno, no me importa. Quiero aclarar este asunto. Por aquí, vamos a entrar. Uf, esta situación me pone muy nervioso, pero creo que no era Elise. O sea, obviamente no era Elise, ¿saben? No creo que sea tan mala gente. Yo creo que es un compañero para intentar acusar a Elise. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. No quiero problemas. ¿Tendré que luchar contra un compañero en serio? ¿O contra Elise? ¿Quién sabe? Es una situación muy difícil. Pero bueno, vamos a hablar con el quemado. ¿Qué tal, Arno? ¿O el que hay que quemar? Oh, soy súper chistoso, ¿sabías? No es cierto. Ok, quiero medicina. ¿Medicina? ¿No puedo usar medicinas aquí, en serio? ¿Y si me quiere matar este hombre? ¿Qué pasa? Ah, Monsieur Dorian. ¿En qué puedo ayudarte? Mirabeau está muerto. ¿Cómo? Asesinado. Sabía que esa tregua acabaría mal. Tendré que avisarle al resto del consejo para hacer frente a Elise esto. Elise no tuvo nada que ver con esto. Apostaría mi vida. Por favor, necesito un poco más de tiempo. Encontraré al culpable. Sí, lo encontraré. Muy yo bien. Tienes hasta mañana por la mañana. No más. Hasta mañana por la mañana. Con acónito. Veneno. ¿Es necesario señalar que esa sustancia es la favorita de los templarios? No hace falta. ¿Dónde puede conseguirse acónito en concentraciones tan elevadas? Cualquier médico puede prescribirlo en forma diluida. Yo mismo tomo una infusión de acónito para el corazón. Está estrictamente regulado, claro, pero conozco a un boticario en la mar dispuesto a saltarse esos detalles legales. Gracias. Ok, bueno, pues al parecer podemos investigar por otra zona. Si quieres sospechoso, ok. ¿Y si fue quemado? O sea, no sería nada malo pensar que fue quemado, ¿sabes? Es que, ¿qué hago, por Dios? No quiero acusar absolutamente a nadie, ¿saben? Pero tengo que estar muy seguro de ello. Así que vamos para aquí. Vamos a hablar con el que da la droga. Dice hablar, ¿en serio la puerta? Vamos a hablarle a la puerta. Vamos, interactuamos y hay que hablarle a la puerta, a ver qué pasa. No quiero acusar a nadie, ¿saben? Sinceramente no quiero acusar a nadie. Pero, a ver, es muy evidente el hecho de utilizar un veneno muy utilizado por gente, por tus enemigos, ¿saben? Y que de repente pase cuando pues hay una persona de la que desconfías y mata gente y con lo mismo, ¿saben? Como que no, es muy evidente que no mató a otra persona que no fue Liz. Podría haber sido ese hombre porque ya utiliza, o sea, ya tenía para el corazón. Así que no lo sé. O a lo mejor es el otro que quería matar a Liz directamente, cortarle la cabeza y enviársela a los templarios, que no sería una idea descabezada. Ok, vamos. Vamos. No quiero acusar a nadie, como les digo, así que vamos a lo verde. A ver, ¿quién fue? Porque quiero aclarar todo esto sin acusar a nadie. Vamos. ¿Qué tal si me equivoco y luego me voy a sentir mal conmigo mismo, saben?
Está muy lejos. De hecho, tendría que ocupar los botes que están aquí. Perfecto. Muy bien. Subimos al poste este. Sube al poste. Pero sube al poste. ¿Por qué te das la vuelta? Vamos. Vamos, saltamos. Si recortamos muchísimo espacio aquí. Diga, tiempo. Bueno, sí, también espacio. Venga. Vamos por aquí. No, no saltes al agua. Salta a la plataforma de aquí, por Dios. Corre, 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 corre. Creo que no corté mucho, mucha distancia en realidad, pero bueno. Vamos rápido. A ver quién compró eso. Oye, no me debe de preocupar por los ladrones. Es lo menos importante cuando se está pasando un suceso tan fuerte con los asesinos. Este es Arsenal, pero no están en Inglaterra, ¿o sí? Que yo sepa, no. O sea, tal vez sí es Inglaterra, pero no creo. Es París. Es París, señores. ¿Qué hace Arsenal en París? ¿Alguien me lo puede explicar? Vamos, vamos, vamos. Muy pocos metros más. Continuamos, continuamos, continuamos. Debería de haber una mejora que haga que corra más rápido, ¿saben? O a lo mejor el propio traje. Bueno, también hay trajes pesados que me quitan velocidad. Bonsoir. Me ¡mierda! Pregunto si respondo. ¡No otra vez! ¿Bien empleado? Espera. ¡Maldita sea! ¡Vuelve aquí! ¡Más espacio! ¡Espera! Ok, ven, muchacho. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Se echó por aquí. Corre. Corre, por Dios. No te atores en las paredes, por Dios. Que te puedo ver, hombre, por Dios. O sea, ¿quién crees que soy yo? Te hizo la vista de águila y te destrozo la vida. Solo tengo unas preguntas. Reduce la distancia. Pues, ¿cómo quieres que la reduzca, por Dios? Ojo. Puedo matar gente aquí, pero no lo voy a hacer. Que no me importa. Por aquí. Tengo que vestir a este hombre. Pero se va por el otro lado, ¿en serio? Quítate. Quítense aquí. Que tengo que ir. No. Que ya hay problemas de reducción. Ven, hombre. Hombre, por Dios. Vamos. Rápido, corre. Pero corre rápido, por Dios. Vamos por aquí. ¿Qué? ¿No puedo pasar por aquí, en serio? No me digas. Uy, sí, sí puedo. Corre. Se me escapa este hombre, ¿cómo lo consigo? Ok, ya. Ya estuvo bueno. Vestimos aquí. Y perfecto, muy bien. Yo tengo que hacer preguntas, hombre, por Dios. Uf, qué difícil es cuando tienes que enfrentarte con gente tan cobarde como esa. Pero no importa. Lo acabamos de atrapar. Que ese siempre es el objetivo, ¿no? Atrapar a la gente mala. O buena. Tiene que darnos respuestas. Por favor. No hablé con nadie, solo cumplí órdenes. ¿Pero de qué estás hablando? Tú estás con el otro, ¿no? El de la capucha. Háblame de ese supuesto otro, ¿quién es? No lo sé, nunca le vi la cara. Amenazó con matarme si no le daba el veneno. Y no quise hacer preguntas. Solo guardo una pequeña cantidad. Se la llevó de inmediato y me dijo dónde debía dejar la segunda dosis. ¿Otra dosis? ¡Toma! ¡Es todo lo que sé! ¡Lo juro! ¡Ah! Vete, pues. Piensa en esto como una historia con la que asustar a tus nietos. ¿Y bien? Tenías razón. Le dio el veneno al misterioso homicida. Y dice que llevaba una capucha como la mía. Bueno, en toda buena historia hay tonos de gris. Si hay un traidor en nuestras filas... Eso podría explicar por qué intentó culparme a mí. Aquí. Es el lugar donde el boticario entregó la sustancia. ¿Y qué esperamos? Eso demuestra que no fue Liz, ¿saben? Eso lo demuestra claramente. Así que esto ya está durando 30 minutos. Hicimos dos misiones, así que espero que les haya gustado. Si fue así, denle like, suscríbanse, compartan y comenten. Es mucho yo para el canal. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.